¿Qué onda, YouTube? Nuevamente, soy Norvac y esto es Games Take Play. ¡Comenzamos! Y bueno, lo que ha surgido en esta semana en noticias de videojuegos tenemos varias, en la cual la primera, un jugador ha invertido $12,000 en un solo videojuego. ¿Qué pedo? Durante una reciente sesión de preguntas y respuestas en Reddit, Chief Pat, uno de los mejores jugadores de Clash Royale, reconoció que ha invertido más de $12,000 en este juego. Bueno, el jugador recientemente ocupó el primer lugar en la tabla de líderes de Clash Royale, y es que no se arrepiente de esta decisión. Y bueno, y es que esto se debe a que el usuario tiene un canal de YouTube con más de 1.7 millones de suscriptores, en el cual publica contenido de los títulos de Supercell. Y esto dice textualmente: nunca me he arrepentido, porque YouTube es mi trabajo, es un gasto de negocios, y les tengo que mostrar todas las cosas más nuevas a mis suscriptores. Tenemos el nuevo DLC próximamente de Call of Duty, de Call of Duty 13, y bueno, pues estos son los detalles de algunos de los mapas y también del mapa zombie, porque realmente es una estrategia para PlayStation. Bueno, Activision ha anunciado oficialmente que el segundo DLC de Call of Duty Black Ops 3, Eclipse, cuyo lanzamiento bueno va a ser el 19 de abril de este año para el PlayStation 4 y para el 19 de mayo para el Xbox One y PC. Bueno, este DLC contará con 4 nuevos mapas multijugador y una nueva experiencia zombie. Y bueno, como les dije, va a tener el mapas multijugador, que va a estar también, bueno, Spire, que es uno de los mapas, y también va a estar otro mapa que se llama Rift, Knockout, Verge, y bueno, y para los muy acá, para mapa zombie y para todos los que gustan este rol de zombies, va a se llamar Setsubou no Chima. Bueno, Eclipse también se sienta a las bases para esta nueva experiencia zombie, con una historia que se extiende con cada uno de los contenidos descargables del pase de la temporada. Y bueno, y es que Setsubou no Chima es un mapa ubicado en una rica isla donde se encuentran nuevos y terribles enemigos zombies, varios mecanismos innovadores de transporte y las trampas más devastadoras. Así que para todos los que tengan PlayStation 4, bueno, lo van a tener y lo van a disfrutar a partir del 19 de abril, así que ténganlo listo para poder actualizar todo este DLC del Call of Duty. Y para los que tienen Xbox One y PC, bueno, son muy excluidos totalmente, porque los van a mandar hasta el 19 de mayo, un mes después de haberse estrenado en el PlayStation 4 y haberlo, vaya, explotado totalmente con todos los gameplays que va a haber en YouTube y también, bueno, pues en otras redes, donde, bueno, pues vamos a estar viendo ya qué tal están estos mapas. Y bueno, pues para Xbox, pues van a tener que estarlo viendo por YouTube, como ver cómo lo juegan todos los que tienen los PlayStation acá totalmente. Así que bueno, pues ahí lo checan. Y bueno, en otras noticias, Square Enix espera vender 10 millones de copias de Final Fantasy XV. ¿Tú qué opinas? Bueno, como todos ya sabemos, el próximo 30 de septiembre comienza la aventura de un gran título. Y bueno, y es que se ha esperado más de 10 años en este desarrollo. Y bueno, y es que posiblemente es el título que más esperaban los más acérrimos a la compañía nipona, desde que se conoció la existencia de Versus 8, pero es que ya hay motivos para confiar en Final Fantasy XV. Bueno, y es que Final Fantasy XV pinta un lujo que es algo que no se puede negar, pero ya sabemos que no todos podemos fiarnos de los trailers ni tampoco de los demos, hasta que no tenemos el juego entre las manos. Pero bueno, para Square Enix, convencida de que tienen a punto de sacar del horno la mejor de sus nuevas recetas culinarias. Y bueno, y es que ellos creen, posiblemente, de que se podrían vender más de 100 millones de unidades de Final Fantasy XV cuando este se ponga a la venta para el próximo otoño. Y bueno, y es que esta cifra no ha sido pronunciada de forma baladí, o sea, muy certera, ¿no? Y es que corresponde con la suma de dinero que se necesita la firma japonesa para que no pierdan dinero con respecto a la inversión realizada para realizar el proyecto. Y bueno, y es que Xbox One y el PlayStation 4 son las plataformas elegidas para que el juego conquiste a todo el mundo. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Realmente son muchos números y al final de cuentas solamente hay que esperar a que llegue el juego y podamos visualizarlo y bueno, ver qué tal está. Y bueno, lo que ha surgido en esta semana y realmente en estos últimos días, y desde que se dio a conocer de que PlayStation va a lanzar un PS4K,
O sea, llevamos apenas como 2 años del PS4 en el mercado y ya está pensando en un PS4K. O sea, créanme que ni siquiera el mejor jugador creo que tiene una pantalla 4K. Y bueno, ni se digan los cables o algo así para poder estar viendo todo en alta definición 4K. Millones de personas tienen el PS4. También hay millones de personas que tienen el PS3, o sea, oigan. Y también hemos conocido que apenas en estos últimos días el PS2 ya desapareció totalmente del mercado. Le sigue el PS3 en unos cuantos meses, a lo mucho un año. Yo le auguro que esto va a finiquitar, así que le están apostando todo al PS4K. Y pues realmente no sé a dónde nos va a llevar totalmente estos videojuegos y qué es lo que van a hacer a los juegos del PS4, si los van a poner un nuevo formato o estos también van a ser compatibles. Realmente no lo sabemos, vamos a esperar a ver qué dice. Veamos esta nota. Bueno, y es que una de las noticias que se ha estado viralizando en estos últimos días y en estas semanas es que se está anunciando pues un PS4 pero en formato 4K, o sea, qué carajos, o sea, menos de que pues tengas una pantalla 4K también lo puedes visualizar, aunque muchos, realmente ya millones de personas estén jugando el PS4, también hay millones de personas que están con el old gen, o sea, el PS3, y que no han avanzado y no han podido comprar a pesar de la economía que se está viviendo a nivel mundial, y bueno, y no digamos aquí en México, que también se está viviendo del carajo. Entonces, a final de cuentas, esto solamente es una opinión del PS4K, en la cual, bueno, muchas gentes están creyendo. Y es que, bueno, Sony, bueno, crea una máquina con unas características de hardware diferentes, más allá de optimizaciones que mejoren los juegos actuales. Y bueno, es que estará fragmentado, bueno, pues en el mercado del PS4, obligando a los desarrolladores a tener en cuenta dos sets muy diferentes de la HW, o sea, del hardware. Desarrollar un hardware cerrado es una de las ventajas de las consolas, pues permiten que a los devs saber que de la primera hasta la última máquina del juego se va a ejecutar igual, posibilitando la optimización. Pero el PS4K podría acabar con esto y acercar un poco más a las consolas, o sea, a los PCs, eliminándose así una de las teorías ventajas de las consolas con respecto, bueno, a los compatibles. Y bueno, este es otro de los puntos en el cual, bueno, daría una patada giratoria a todos los ahorros. Y bueno, es que como ya te habías dado también cuenta, algunas de las ideas que se supone que es el PlayStation VR, Sony podría hacer también un combo mortal a su cerdito. Y bueno, es que si te sientes tentado por el PS4K, una máquina que muy posiblemente costará como poco lo mismo que la realidad virtual, o sea, que el PlayStation VR. Y bueno, algunas de las incógnitas en cuanto al impacto en el mercado de la máquina, bueno, ¿qué tan alargada sería la jugada del PS4? ¿O qué sencillamente se trata de una nueva mano, bueno, a mitad de la generación? Ya que, bueno, pues apenas se está cumpliendo con 2 años el PS4 en el mercado y, bueno, ya están pensando en otra consola muy, muy desarrollada en la cual, pues, estaría, bueno, pues habría realmente unas mejoras en el hardware que, bueno, estarán enfocadas en el software también pensado para el PS4. Bueno, simplemente la consola también podría ejecutar algunos juegos del PS4. Y bueno, y es que también el PS4 dejará de ser, bueno, pues la niña bonita del PlayStation 4, ¿no? O sea, del PlayStation en sí, de la compañía Sony. Y bueno, y es que aunque PS4K se limita a una sola versión depurada de PS4, lo cierto es que la nueva máquina tendrá muchos números de convertirse en la cara visible de la compañía de Play. Y bueno, y es que también pudiendo sembrar así entre los poseedores de la vieja PS4 que su máquina está desfasada totalmente. Y es que un arma de doble filo es que puede disparar las ventas del PS4 como crear también descontentos en la fan base. O sea, en la que va siendo en el PlayStation, todos los fans de PlayStation. Y bueno, pues ¿tú qué opinas? O sea, ¿tú crees que juegos pensados en PS4 y optimizarlos ligeramente para aprovechar el hardware del PS4K o diseñarlos para el PS4K y que los usuarios del PS4 los ejecuten como puedan? O sea, ni yo entendí esta pregunta. Carajos, o sea, realmente, ¿cómo le van a hacer? No sé cómo le vayan a hacer, pero realmente mejorar un juego, por ejemplo, el Call of Duty 3, mejorarlo al PS4K, o sea, ¿es volver a invertir? ¿O qué carajos van a hacer al respecto de los que tienen PS4 con un juego y lo quieren jugar en PS4K? ¿Qué pasará? Pero bueno, ahí se los dejo, ahí déjenme las opiniones, lo que ustedes piensan y los estaremos checando en el próximo video.
Bueno, eso es todo. Les espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo fin de semana, la próxima semana, o no sé cuándo grabe el video, pero nos estaremos viendo para el próximo. Soy Norvac y esto es Game State Play. Déjanos tus comentarios en la parte de abajo, nuestras redes sociales. Y también te invitamos a visitar nuestra página de gameplay de Game State Play, que va a estar apareciendo en este preciso momento en la parte de aquí abajo, para que visiten nuestro otro canal donde hacemos gameplays, que realmente todo me ha estado abarcando en el Call of Duty 3, que me ha estado obsesionando totalmente en ese juego, pero vamos a tratar de darle oportunidad a otros. Y solamente tenemos el PS3, así que disfrutemos los últimos momentos del PS3, que ha dado mucha diversión, y si todavía lo tienes, disfrútalo. Nos vemos a la próxima. Soy Norvac y esto es Game State Play.